Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les saluda su amigo Miguel Rincón. Y en esta ocasión vamos a realizar este diseño con pincelada básica. Vean estas flores, eh, se ven muy laboriosas, pero eh, son muy sencillas. Yo sé que a ustedes les va a gustar. Y el día de hoy vamos a pintar con las pinturas Maimeri. Es una pintura acrílica 100% italiana. Viene en dos presentaciones de 75 mililitros y 200 mililitros. Esta pintura, la ventaja que tienen que viene en tubo con tapa flip top para que ustedes la vayan dosificando. Y además de esto, lo pueden trabajar con espátula, con pincel. O diluirla a una consistencia de acuarela y tra hacer trabajos increíbles. Vamos a hacer este proyecto el día de hoy con pincelada básica. Para ustedes que se inician dentro de la pincelada, dentro de la pintura decorativa, el día de hoy vamos a hacer este proyecto que sé les va a gustar. Y hablar de este libro de Rosas y Castillos, quiero agradecer a un gran amigo que hizo favor de regalármelo. Es un libro de rosas y castillos con el estilo inglés. Es un libro increíble. Voy a estudiar esta técnica perfectamente y posteriormente les voy a mostrar cómo realizar estas rosas. Todo está hecho con pincelada básica. Solo hay que saber trabajar el pincel. Gracias Claudio Domínguez por este gran regalo y gracias a quien me consiguió este libro. De pintura del mundo. Pintura decorativa del mundo es otra de las joyas. La verdad, yo amo los libros y sobre todo si son de pintura. Aquí ustedes podrán observar que vienen todos los estilos de pintura del mundo, falsos acabados. Es un libro fantástico. Quien lo pueda conseguir, sé que va a ser de su agrado, van a aprender mucho, se van a ayudar. Porque este libro, para quienes nos dedicamos a la pintura decorativa, es un libro de colección. No nos puede faltar en el estudio. Ya les mostré este libro, esta gran joya, que además de esto viene en español. Y este, Rosas y Castillos, viene en inglés. Yo amo los libros de pintura. Y bueno, se los comparto a ustedes, gracias a quienes hicieron posible que yo los tuviera en mis manos. El día de hoy qué necesitamos la pintura acrílica, pinceles, vamos a requerir pinceles de filamento de nylon. En esta ocasión vamos a trabajar con los pinceles Mastodon de la serie de una de las series de pinceles Dynasty. Lo más importante para mí es hablar de la pintura acrílica. Ustedes van a ver el día de hoy cómo tiene un excelente poder cubriente. Vamos a trabajar con color amarillo, un verde olivo, es amarillo cadmio, un rojo, un rojo primario. Vamos a poner un poco de color naranja o amarillo naranja está en el catálogo de de maymeri mi recipiente con agua voy a realizar mi diseño con este grafito de la marca lira observen este grafito les va a ayudar mucho es muy rendidor y sé que eh, a ustedes les va a beneficiar mucho tenerlo porque aparte vamos a hacer más adelante otras técnicas para que ustedes las puedan ver y las puedan hacer. Aquí vamos a terminar nuestro diseño. Aquí vamos a poner unas bolitas, aquí vamos a poner unas rayas. Voy a cargar mi pincel plano. Aquí voy a ocupar un pincel número 12. Plano de filamento sintético. Cargo un poco de color amarillo en el canto. Descargo descargo por ambos lados, observen, y voy a hacer técnica de flotado. Ustedes se dan cuenta, tiene excelente poder cubriente, se nota perfectamente en mi diseño que ya en mi boceto que ya tengo. Aquí vamos a flotar la parte de afuera de las flores. Es la verdad increíble cómo se desliza la pintura. Si a ustedes les interesa este diseño, pueden contactarme a través de eh, Facebook en, eh, por inbox y decirme, Miguel, quiero el diseño que estás mostrando y yo con todo gusto, si ustedes capturan la imagen que están suscritas al canal de mi compañero. Ricardo Guerra, como Ricardo Guerra, Manualidades, Pintura y más, o al de su servidor, Miguel Rincón, yo con todo gusto les envío el diseño. Voy a tomar un poco, aquí voy a usar un pincel, lengua de gato número 8, y vamos a hacer finas pinceladas. Observen aquí, apoyo, jalo, apoyo pero levanto, no 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 hago ninguna punta, apoyo, arrastro, levanto. Apoyo, arrastro, levanto. Ustedes pueden ver cómo se desliza mi pincel perfectamente y aquí también en el centro voy a hacer dos voy a poner una base. Vamos a poner, no les voy a complicar tanto la vida. Ya que tengo el color amarillo Voy a trabajar con el color verde. Vamos a usar el color verde. Verde olivo. Y vamos a hacer técnica de flotado en los arabescos. Aquí pueden ver ustedes. Salgo. Vean aquí. Giro. Y observen cómo gira mi pincel. Aquí vamos a trabajar. Nuestras, nuestros arabescos. Vean, mi pincel me ayuda perfectamente porque el pincel también tiene mucho que ver. Muchas ocasiones me dicen, pero es que no tengo el pincel adecuado. No tiene nada que hacer más que ir a las tiendas de arte y conseguir un buen pincel para pincelada. Filamento de nylon, recuerden siempre, filamento de nylon. Aquí vamos a flotar la parte de nuestros botones. ¿Vieron cómo con la técnica de flotado podemos ir realizando y bien cargado mi pincel? Me funciona excelentemente bien. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo estoy cargando en color verde. Se puede contaminar el... En la mitad de mi, de mi pincel, pero ¿qué puedo hacer? Con mis dedos, únicamente retirar un poco el exceso. Y aquí vamos a repetir: subo y bajo, subo y bajo. ¿Y observaron? Es muy, muy, muy fácil realizar este tipo de trabajos. Ya en, en videos anteriores les había puesto, eh, les había dejado tarea de cómo hacer la técnica de flotado. Pero con esto lo vamos a reafirmar, con este proyecto. A mí me gusta por lo básico, lo sencillo que es. Aquí deslizo, vean, no importa que pase sobre mi grafito. Aquí se nota mucho porque me faltó color. Pero aquí hacemos esto. Vamos a trabajar las hojas que tenemos. Las hojas las voy a cargar. Con el color verde olivo voy a poner una gotita. Es muy mínimo lo que voy a usar en color rojo para hacer una contaminación de color. Y observen la tonalidad que me va a dar el verde. Aquí vamos a flotar de un solo lado. Listo, dando forma a la parte de mi hoja, a un costado de mi hoja pueden observar. Es muy sencilla la pincelada, aquí lo voy a hacer de afuera hacia adentro, vean. Es muy fácil la pincelada, muy sencilla. Si ustedes quieren conseguir la pintura Maimeri, aquí les dejo los datos de mis compañeros de el grupo Philadixon en México. Ellos les pueden asesorar qué otra línea de productos tienen de maimeri como las acuarelas los pasteles el óleo cualquier duda ustedes les pueden llamar y ellos con mucho gusto les van a dar respuesta ya trabajé mis hojas vean la tonalidad tan diferente trabajé con el verde olivo. Para hacer estas pequeñas hojas utilicé verde olivo contaminándolo con una puntita de rojo para que me cambiara la tonalidad. ¿Vieron qué fácil? Voy a cargar en color naranja. Es el color que sigue. Trabajo, cargo, descargo y... La siguiente línea, vean, aquí ya se ve más el color naranja. Quizá me falta un poco. Si les falta, no, no pasa nada. Ustedes vuelven a pasar sobre esto. En los botones de los, de los costados van primero con color naranja. Qué fácil es flotar. Y es una terapia también para que los niños en casa participen de la actividad en la pintura decorativa. Vamos a cargar el color naranja, mi pincel lengua de gato. Recuerden, estamos trabajando con los pinceles Mastodon. Son pinceles creíbles. A mí me encantan. Para quienes se dedican a trabajar la pincelada o quienes se quieren iniciar. ¿Por qué les doy los tips? Hace muchos años cuando yo me inicié no nos daban tanta información, no había tanta comunicación cibernética, por lo cual nos costaba trabajo conseguir las cosas. Hoy en día ya tenemos más información, tenemos las redes sociales y ustedes Pueden aprender más. Y como siempre digo, el día que yo no esté aquí en la pintura, yo no me voy a llevar nada. Por eso es mejor compartirlo. Me gusta. Disfruto compartir con todos ustedes. Ya que tengo mis arabescos, mis hojas, en mi tallo hay unos pequeños capullitos que aún están en verde. Y aquí voy a poner verde olivo, poco de color amarillo, para hacerlos más encendidos. Es un poco, recuerden, la pintura Maimeri, ustedes la pueden conseguir en tiendas de arte o manualidades. Aquí en medio del tallo, pueden observar cómo pasan los pequeños capullos. Son muy translúcidos. Les voy a dar solamente una capa. Vean. Aquí ya tengo perfectamente bien aplicado mi color verde. Vamos a trabajar con el color bursiena. Un poco de color vino. Y voy a poner un toquecito de color negro. A mí las contaminaciones me encantan porque ningún trabajo les va a quedar igual. Voy a trabajar con el color vino. Cargo, descargo un poquito de color negro. Si veo que me quedó muy oscuro, cargo más color vino. Vean la tonalidad que me da. Y aquí vamos a trabajar la parte de abajo. La base. Observen. Vieron qué fácil se flota. Sé que en casa lo van a poder hacer mejor, un poquito más más tranquilos. Voy a volver a cargar el color vino. La mezcla que tengo, vino con negro. Y voy a flotar del lado contrario. Aquí tenemos esto. ¿Pueden observar? Con mi pincel delineador. Es un pincel excelente por la punta. Voy a cargar color negro, diluido. Vamos a diluir un poco. Y vamos a hacer las finas líneas que ya habíamos hablado. Observen, aquí hacemos conjuntos de dos finas líneas. Y de esta manera vamos avanzando a la base de mis flores. Cargando el color vino, voy a retirar un poco de humedad y únicamente toco la, la toalla. Con un poco de color vino, un poco de burciena. En My Mary es Bur siena para que los trabajos les queden exactamente igual como ustedes lo están viendo. Y aquí voy a hacer una pincelada de S, como si estuviéramos haciendo un... Tulipán. Aquí lleva dos. Y vean qué fácil. Se desliza perfectamente mi pincel. Y aquí ya voy a dejar secar. Pero antes vamos a ponerle unas pequeñas comitas. Con el mismo siena pero diluido. Vamos, vamos a aprovechar para trabajar esta parte. Son dos pequeñas comitas en el centro. Con el color naranja, vamos a poner color naranja y un poquito de color rojo. Si ustedes observan, vean la pequeña cantidad de color rojo que pongo. Realmente no necesito mucho. Es para hacerlo un poco más intenso. Vamos a flotar la parte de adentro de mi flor que tiene hojas. ¿Vieron qué fácil? La técnica de flotado es increíble y es una de las pinceladas más básicas dentro de la pintura decorativa. Es importante que ustedes practiquen mucho para que les quede perfectamente. En lo que seca el centro, voy a trabajar con el color rojo descargo es importante siempre descargar y vamos a trabajar técnica de flotado pero sobre el centro de mi flor principal Pueden observar, aquí se ven ya los tres colores. El amarillo, naranja y rojo. Se ven perfectamente claros. Aquí ya no van a tener ningún problema. Con el color café, que es muy poco lo que ocupamos, vamos a separar. Vamos a poner en nuestra paleta de color el color café y lo vamos a mezclar con un poco de bursiena. Va a quedar un café rojizo. Con mi pincel liner voy a hacer líneas entrecruzadas en el centro de mi flor. Vamos a hacer como una red. Vamos a hacer una red. ¿Vieron qué fácil? Trabajando únicamente con la punta de mi pincel. Con este mismo color vamos a hacer los sépalos de mis botones. La punta que tiene mi pincel a mí me encanta. Vean lo fino que se hace. Hago este comentario porque muchas veces delinean, pero usando un pincel que es para detalle, es más ancho, más grueso. Es este, que para muchos sería un pincel redondo. Es un pincel de detalle. Este no me sirve para delinear. Tiene que ser un pincel liner. Yo siempre utilizo pinceles liner de salida larga. Nuestro pincel tiene la salida larga, por lo cual el depósito me guarda más color, más pintura, pueden observar, para dar mi trazo. Puedo con esto dar trazos muy largos. Aquí vamos a hacer uno, para que ustedes observen, y sigue dando, ¿por qué? Porque está bien cargado. Es por eso que yo siempre utilizo pinceles de delineadores de salida larga. Vean, hasta aquí me dio. Y para mí es perfecto. Hice una, dos, tres, cuatro líneas. Pero vamos a trabajar, vamos a seguir con las hojas. Sobre todo con los arabescos. Voy a cargar mi color verde con color verde mi pincel plano voy a colocar un poco de color café si sienten que fue mucho café no pasa nada pueden cargar más verde y vamos a, a dar sombra en los arabescos. Vamos a hacer un segundo flotado que me va a permitir que se vean las dos tonalidades. Carguen su pincel con agua, con más color, y aquí vamos a trabajar estos de arriba. Recuerden, cualquier comentario bueno, malo o regular nos pueden escribir en hotmail.com en Facebook como Miguel Rincón Artista, o bien en la parte de aquí abajo dejar sus comentarios. Buenos, malos o regulares siempre son bien recibidos, porque de ustedes también aprendemos cada día. También les dejo los datos de mis compañeros del grupo Philadixon en la parte de aquí abajo y su Facebook como Lira México y ellos les van a poder dar información donde pueden conseguir los productos aquí voy a diluir el color café oscuro voy a trabajar la parte superior de mis arabescos y observen Vamos a perfilar, vamos a delinear siempre con el color café muy oscuro. Y aquí te, tengo mis, mis arabescos de abajo, también delineo el arabesco de acá en medio. Es importante que diluyan la pintura perfectamente para que les corra a la hora de hacer el trazo, que se deslice suavemente. Hay muchas personas que los delineados, lo voy a poner aquí en la loceta, hacen esta línea hasta aquí, vuelven a cargar y vuelven a apoyar y vuelven a jalar. ¿Y van haciendo esto en sus diseños? No. Si ustedes delinean su proyecto desde el inicio, bien, vean, la pura punta del pincel, llevo el mismo grosor. Porque si ustedes cada carga, aquí hay un exceso, por lo cual se ve más ancho. Es recomendable siempre de un solo trazo y trabajar con la punta del pincel. Ya que tenemos aquí, vamos a seguir delineando ahora las flores. Vamos a delinear este amarillo. Punta, apoyo mi pincel, levanto, salgo, punta. Punta, apoyo, levanto, salgo, punta. Punta, apoyo, levanto. Punta. ¿Vieron qué fácil es esto? Punta, apoyo mi pincel, levanto, punta. Punta, apoyo, levanto, punta. Y en esta parte de mis capullos, de mis botones, también voy a perfilar con el color café oscuro. Y observen, aquí ya damos más forma. No todo el diseño va delineado con color café. Es importante que ustedes vean este video hasta el final para que vean todos los detalles que lleva. Voy a delinear mis hojas punta, punta, apoyo, punta, punta, apoyo, punta. Y observen, con una sola carga, alcanzo a delinear perfectamente mis hojas. No requiero tanto, puedo trabajar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, depende la posición que ustedes tengan. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo me iniciaba, yo giraba todo hasta que un día quien me enseñó me decía, la pared no la puedes mover, entonces no tienes por qué girar la superficie. Ahí aprendí, aunque en ocasiones lo hago moviendo el patrón, pero es para facilidad también de que ustedes vean lo que se va haciendo. Aquí en cada una de mis hojas voy a poner una coma con el mismo color café en un solo costado. Esta hoja también la vamos a delinear en color café, es más oscuro. Y con el color café viene la parte superior de mi hoja, de mi flor. Aquí viene la parte superior de mi flor. Aquí, punta, apoyo, punta. Punta, apoyo, apoyo, punta. Si ustedes observan, yo estoy separando. Yo estoy separando mi pincel en cada trazo. No tengo que eh, seguir y que no me vaya a quedar bien. Punta, punta, apoyo, apoyo, levanto. ¿Sí? Aquí regreso. Punta, apoyo, apoyo, levanto. Es muy, muy importante el delineado, ¿eh? Ahora, yo sugiero estos colores en este trabajo, pero si ustedes quieren hacerlo, decorar su casa y quieren el patrón, recuerden, capturen la imagen que están suscritas al canal de mi compañero Ricardo Guerra o el de su servidor Miguel Rincón y yo con gusto, gratuitamente por inbox de Facebook, yo les mando el patrón y ustedes le pueden... Cambiar los, las tonalidades y ponerlo. Imagínense unos bancos, unas sillas, o si lo quieren trabajar en tela, también lo pueden hacer. Ya tengo mi trabajo delineado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con un color marfil. Recuerden, estamos utilizando la pintura My Mary. Pintura excelente y aquí en el inicio les puse un videito unas escenas de cómo es la empresa. Yo espero que lo hayan observado porque a mí me gusta conocer las empresas, saber sus historias, porque siempre detrás de sus de todo pues hay mucho trabajo. En la parte de la base punta apoyo 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 levanto Termino en punta y en la parte baja de mi arabesco también voy a hacer unas líneas entrecortadas. Vean, aquí voy a hacer unas líneas entrecortadas. Esto le va dando vida realmente a mi trabajo en cada uno. De mis capullitos también voy a poner un puntito blanco en la parte de adentro en la parte de mis hojas voy a hacer conjuntos de comas vean estos detallitos estos detallitos yo les dije no es no es mucho trabajo es mucho detalle aquí vamos a hacer un pequeño, una pequeña curva para darle forma a mi botón. La parte alta. Es como un churrito hacia adentro, a la mitad. Y vamos con mi flor. Mis pétalos. No, esta todavía la vamos a dejar. Aquí vamos a delinear. Cada uno de mis pétalos. Punta, apoyo, apoyo, punta. Punta, apoyo, apoyo, punta. Si observan, aquí ya se van formando los pétalos de una manera muy sencilla. Aquí no requieren tanto. Punta, apoyo, apoyo, punta. Punta, apoyo, apoyo, punta. Pueden observar. Qué fácil, qué fácil es trabajar estos pétalos. Aquí voy a hacer finos puntos. Igual en este color marfil. Hay quienes le conocen como color marfil, color mantequilla, claro. Yo les puedo decir que no es un blanco puro. En la parte sobre el amarillo. Vamos a trabajar finas comas en cada uno de mis pétalos. Observen. Son finas comitas que van a ambientar perfectamente cada uno de mis pétalos. Sobre el rojo lo vamos a hacer. Se dan cuenta, aquí estoy trabajando en una posición horizontal. Aquí nos faltó delinear. Limpiamos. Y voy a trabajar con mi color café de No pasa absolutamente nada. Observen. Ya tengo mi flor. Ya tengo eh, esta parte. De mis pétalos también aquí en esta otra flor la cual ahora vamos a hacer ya secó perfectamente en lo que seguimos trabajando las hojas vamos a dejar que seque vamos a cargar en color amarillo con mi pincel lengua de gato y de abajo hacia arriba pueden observar aquí ¿eh? apenas toco y jalo toco. Y arrastro tantito, nada más mi pincel, nada más para maquillar con un poco de color amarillo. Y aquí se ve el naranja y se ve el amarillo. Con el color bursiena, vamos a trabajar unas comas aquí en la parte de adentro, en esta hoja. En mis, ara en mis arabescos. tenemos otro vamos a sacar con color marfil vamos a trabajar dos pequeñas comitas saliendo del punto en donde están los capullos esto es increíble a mí me gusta ustedes lo pueden hacer en casa practicar antes de comenzar su proyecto con el mismo burciena vamos a colocar unas comas unos conjuntos de coma en cada uno de mis pétalos de mi flor principal qué tal les está gustando denle like si les está gustando comenten qué les está pareciendo este video están aprendiendo ¿De dónde nos están viendo? Aquí, observen. Mandamos un saludo a nuestro amigo Randall, que nos sigue a través de los videos y que se encuentra en Tennessee, en los Estados Unidos. Gracias por seguirnos, gracias por ver cada uno de nuestros videos, pero sobre todo por comentar con el color verde olivo. Tengo un poco de verde olivo, un poco de café, observen, es apenas un toquecito y un poco de color rojo, que aquí ya me excedí. Y un poco de color rojo, aquí vamos a diluir perfectamente Bien. Aquí un poquito de rojo únicamente para matar ese brillo del rojo y ese brillo del verde, podemos poner un poco de color amarillo. Ya el último que nos queda la nos queda. Un verde, un verde muy seco, un verde... Un verde pantano, un verde. Muy seco. Aquí, con esto, vamos a realizar nuestros tallos. Con este color, que es muy diferente, tenemos que aprender siempre a seguir la instrucción para que ustedes puedan... para que ustedes aprendan a hacer las mezclas que nosotros hacemos en cada video. Para mí es muy importante porque eso les va a ayudar. Si ustedes no tienen una paleta muy amplia de color, tienen tres, cuatro colores, sé que eso les va a ayudar y mucho. Es por eso que a mí me gusta siempre jugar con esa parte. Con el color vino. Lo diluyo y aquí comienzo a poner finos finos conjuntos de coma ya en donde yo quiera ponerlos para que se vea más ambientado mi proyecto, recuerden, es el color vino. Estamos trabajando con la pintura MyMedi la presentación de MyMedi. Viene en 75 mililitros, en 200 mililitros. Es una pintura hecha para el artista y hoy en día ya la estamos adaptando para las manualidades. Si quieres pintar con calidad, pinta con Maimeri. Es una empresa 100% italiana y que, bueno, realiza productos para que el artista pinte con calidad. El manualista también haga cosas de calidad y además de eso. Ustedes van a ver los finos acabados que les quedan. Y si se dedican a producir para vender, sobre todo en esta temporada que ya está muy próxima, que es la Navidad, ya estamos trabajando cosas de, de Navidad, sé que eso les va a ayudar para incrementar sus ventas. Voy a diluir un poco de color negro en lo que secan todos mis detalles que puse. Y vamos a trabajar la parte baja. La parte baja de mi base. La voy a perfilar con color negro. Aquí ustedes pueden observar. Vean qué fácil. Esto es increíble cómo corre el pincel. Acá nos faltó una parte de mi hoja. Puedo sacar aquí el tallo de mi flor. Aquí, con mi pincel de detalle, voy a poner el color rojo. Voy a poner un punto rojo en la parte donde se une mi tallo a mi botón. Aquí puse una base en color rojo. Posteriormente, voy a poner un punto en color naranja. Ya que tengo el color naranja, cargo en verde y pongo otro pequeño puntito. Si ustedes se dan cuenta no dejé secar y la pintura me permite colocar cada uno de los colores. No se me no se me contaminan con la cola de mi pincel, el cabo de mi pincel, aquí estoy utilizando una cola de mi pincel Black Silver. Con el color blanco voy a trabajar Puntos de mayor a menor pueden observar uno, y aquí ya vamos teniendo todos estos detalles. Aquí con mi pincel de detalle, continúo con el verde que hice los tallos, el verde muy seco. Voy a colocar ese, ese centro y voy a poner un punto en color igual. En color marfil, y observen cómo me permitió y no se me contaminó a la hora de trabajar estos. Yo espero que este vídeo haya sido de su completo agrado, que ustedes lo lleven a la práctica, que lo puedan desarrollar y lo puedan aplicar sobre cualquier superficie. Aquí les dejo las presentaciones que hay en cada una de las pinturas mai-merry con este proyecto, con esta imagen. Nos despedimos. Cualquier comentario, bueno, malo o regular, recuerden escribirme a estudio.miguelrincon@hotmail.com o en Facebook como Miguel Rincón Artista. Aquí les dejo los datos de mis compañeros del grupo Philadixon aquí en México y les podrán dar información y los invito para que se suscriban a este su canal, Estudio Miguel Rincón. Nos vemos la próxima. Se despide su amigo Miguel Rincón.